Una 15 minutos. ¿Dónde destinarían los mirafloreños 75.000 euros del presupuesto del municipio? Bueno, pues esa pregunta tendrá respuesta tras la votación que está prevista el próximo 11 de noviembre. Segunda convocatoria de los presupuestos participativos en el municipio con 11 proyectos en la recta final para llevarse parte de ese dinero. Para conocer, y así, para que puedan votar con conocimiento todos los vecinos de Miraflores, vamos a charlar unos minutos con el concejal de Participación Ciudadana, que es Carlos Domingo. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantados de hablar de este segundo, ya segunda convocatoria, ¿no?, de presupuestos participativos. ¿Qué tal fue la primera? Pues la verdad es que el año pasado, la primera vez que se hacían una partida de presupuestos participativos en Miraflores, pues nos quedamos, la verdad, muy contentos porque hubo una participación bastante alta para hacer votaciones que se hacen fuera de las campañas electorales, ¿no? Uh-huh. Y hubo más de 500 vecinos que votaron y se votaron 4 proyectos. Uh-huh. Este año, pues bueno, como la experiencia fue muy buena, este año hemos pasado de 45.000 euros a 75.000, uh-huh, y también hemos pasado de realizar 4 proyectos a vamos a realizar 6, uh-huh, que decidan los vecinos. Bueno, hay que decir que la participación en estos proyectos, en estos procesos, no solamente es el día 11 dejar nuestro voto, sino que esto se viene realizando, ¿no? ¿Cómo ha sido el procedimiento? ¿Desde cuándo se ha puesto en marcha todo ello para que el día 11 de noviembre ya estén dispuestos esos 11 proyectos? Bueno, pues ha sido un proceso en el que, por una parte, se creó un reglamento de participación ciudadana y se decidió, y en ese reglamento pues se constituyó una comisión de seguimiento, que es la que ha ido valorando todos los proyectos, formada por 10 vecinos que se eligieron en una asamblea. Y se han presentado este año 22 proyectos, uh-huh, al debate de la comisión, y la comisión finalmente ha elegido 11, que son los que presentamos a la votación de los ciudadanos. Uh-huh. 11 proyectos, enseguida vamos a hablar de cada uno de ellos, de los que saldrán 6 a desarrollar. Eso es. Uh-huh. Sí, van a ir en 2 bloques, uno de servicios y suministros y otro de inversiones y obras. Entre, uh-huh, esos 2 bloques, pues en cada ciudadano mayor de 16 años podrá elegir 3, uh-huh, de esos bloques. 3 del bloque A, 3 del bloque B. Del bloque B. ¿Vamos perfectamente a explicado, Sonia? Vamos a explicar el bloque A, que es ocio, servicios y suministros, en alguno de los proyectos. Por ejemplo, una pista de skate park. Pues sí, yo estoy muy contento, la verdad, de que, bueno, las propuestas son propuestas de vecinos o de asociaciones, y la verdad es que el tema de los jóvenes, hay 2 propuestas dirigidas fundamentalmente a los jóvenes. Una es la instalación de una pista de skatepark y otra que es también de dotación de juegos y para la Casa de la Infancia y de la Juventud. Uh-huh. Bueno, yo creo que eso va a animar también a que los jóvenes mayores de 16 pues también se acerquen a votar, y bueno, es ir mejorando las dotaciones y las instalaciones municipales, uh-huh, con cosas que piden los propios ciudadanos. Bueno, pues como decimos, para los jóvenes esas 2 propuestas, la instalación de pista de skate park y, como adelantaba, también los juegos, la dotación de juegos a la Casa de la Infancia y la Juventud de Miraflores de la Sierra. También, por ejemplo, una carpa para eventos o una aula botánica. Pues sí, por un lado, la verdad es que una carpa va a ser algo muy útil para nosotros, porque como sabes, aquí dependemos mucho del tiempo, pues en diferentes eventos, con, uh-huh, San Blas, nos repartimos las patatas con bacalao, o distintos eventos, que bueno, que esta carpa, si sale y lo votan los ciudadanos, pues la verdad es que nos va a ser muy útil para muchas fiestas y para muchos eventos. Y luego la creación de la aula botánica es un proyecto que lo presenta la asociación Miraflores Vía Florida, y que es una forma también de poner en marcha en el proyecto de esta asociación, que es a medio plazo convertir a Miraflores en una Villa Florida europea. Claro, es que Miraflores pues tiene que hacer honor a su nombre, ¿no? Sí, además Miraflores tiene esa tradición también
en muchas casas de tener siempre flores en los balcones. Entonces, desarrollar ese proyecto y potenciarlo. Los 12 proyectos que nos quedan dentro del bloque A no son materiales, sino son campañas, ¿no? Por un lado, la campaña Como vecino hago y pido, y por otro, la campaña Modelo de pueblo. ¿En qué consiste cada uno de estos proyectos? El proyecto de Como vecino hago y pido, pues es hacer diferentes campañas de concienciación a lo largo del año y dirigidas a los vecinos y habitantes, y que tiene que ver con que todos los vecinos de Miraflores pues también nos responsabilicemos de cómo está nuestro pueblo, de cuidarlo un poco entre todos. Y es un, bueno, es una propuesta de una vecina y bueno, y tiende a crear a través de campañas que más cuidado del pueblo y más cohesión social, que nos sintamos todos responsables de Miraflores. Responsables de situaciones, porque, por ejemplo, como ejemplo de esta campaña, Como vecino hago y pido, pues se habla de, por ejemplo, pues las molestias de encontrar fuera la basura de los contenedores o los excrementos caninos en la calle. Bueno, pues campañas de concienciación, por ejemplo, en estos dos ámbitos. ¿Y el modelo de pueblo? ¿Qué consiste esa campaña? Bueno, el modelo de pueblo es la idea que presentan unos vecinos, es el hacer un estudio de un poco sobre el futuro de Miraflores. O sea, a través de encontrar una empresa que pueda hacer un estudio de cuáles son los sectores o la dinámica económica y social del pueblo, de hacer una proyección de futuro, digamos, hecha por profesionales. Es un poco la idea que nos plantea un vecino con su propuesta y que va a ir a votación también. Pues hasta ahora hemos hablado de 6 proyectos. De estos 6, tienen que votar a 3. Los que forman el bloque A. Y en cuanto al bloque B, que son inversiones y obras y proyectos, vamos a ir desarrollando algunos de ellos. Por ejemplo, la recuperación del parque de Francachela. Pues sí, es una zona que es muy bonita, que está justo en la salida hacia el paseo de la Fuente del Cura. Y que está un poco deteriorado uno de los rincones bonitos de Miraflores que está un poco deteriorado, y entonces nos plantean desde la Asociación del Hogar del Jubilado pues una propuesta de adecuarlo, el mirador, y de reparar toda esa pequeña zona. Es una zona de paseo muy habitual, además, para todos los vecinos de Miraflores. Bueno, y de paseo muy habitual también es, por ejemplo, la Fuente del Pilar, y ahí pues se habla de la instalación de una barandilla, ¿no? Sí, la Fuente del Pilar es la zona que está a la entrada de Miraflores, pues frente al restaurante Yerja y al Stop and Go. Y es una zona que, bueno, sí, es un muro que tiene un desnivel de un metro y algo, 1,50 m yo creo que puede tener. Y bueno, pues por seguridad, pues unos vecinos plantean la instalación de una barandilla para impedir que haya cualquier tipo de accidentes. Bueno, supongo que también será a destacar la adecuación de la parcela municipal para uso recreativo, que estoy viendo que es la situada en la calle Maestro Don Félix. Sí, que es la que está justo enfrente del colegio. El proyecto sería, pues bueno, vallarlo, preparar la parcela para que se puedan realizar ahí actividades que todavía no están definidas. Pero es una parcela, la verdad, que está justo pegada al Colegio Público Vicente Alessandre y que puede ser una parcela pues útil para distintas actividades, fundamentalmente que tengan en relación con los chavales del colegio. Con los chavales del colegio, a los que también les afecta otra de las propuestas, la del pasaje peatonal. También, en el fondo es dar más seguridad a los accesos hacia el colegio. Hay un pequeño, bueno, no es tan pequeño, hay un pasaje que es una zonita que no está ni asfaltado y que es una zona bonita para que los niños puedan ir al colegio en ese tramo sin tráfico y sin ningún tipo de peligro. Entonces es adecuarlo, habrá que hacer una escalera y adecuar esa zona para que los accesos hacia el colegio pues sean más seguros. Y nos queda hablar del último, que cubre ya estos 11, sería la decoración de los muros del recinto del polideportivo, ¿no? Pues sí, también es un proyecto que tiene que ver con que desgraciadamente pues aparecen pintadas muchas veces en algunos muros, y una de las fórmulas para que esas pintadas no se hagan pues es
a través de murales artísticos, también presentado por gente joven, y que luego hacen que todos respeten mucho más esos muros ya decorados y pintados que un muro, un muro blanco. Bueno, pues como decimos, esos son los proyectos 11, el día 11 de noviembre en la Plaza de España de 10 de la mañana a 7 de la tarde, o en el registro municipal del día 4 al 10 de noviembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Se puede realizar la votación por parte de todos los vecinos empadronados de mayores de 16 años, sí. años. Y si quieren, bueno, pues desarrollar aún más cuáles son cada uno de los proyectos, pueden hacerlo pues recuperando esta entrevista en nuestra página web madridnorte24horas.com, en la página web municipal, o también en la campaña informativa que se va llevar a cabo el día 31 de octubre y 2 de noviembre en la oficina de registro, o el 1 de noviembre con una carpa informativa en la Plaza de España. Pero quédense con la fecha, 11 de noviembre es el día de votar estos presupuestos participativos, la segunda convocatoria ya en Miraflores de la Sierra. Carlos Domingo, concejal de Participación Ciudadana, pues quedamos expectantes para saber cuáles serán los proyectos ganadores. Sí, pues muchas gracias, y nada, animar a todos los vecinos de Miraflores a que participen en esta votación de presupuestos participativos. Que elijan lo que quieren para su pueblo. Sí. Gracias, concejal. Hasta pronto. Hasta pronto, Sonia. Gracias a vosotros.